Surgen reacciones, esto luego que la fiscalía impidiera a través de una apelación la decisión del juzgado duodécimo del circuito penal, quien había autorizado al empresario y presidente de la junta directiva de Nex, Ricardo Francolini, salir del país a una reunión de medio año con la Sociedad Interamericana de Prensa. Lo primero que tengo que reconocer es que las partes que estén involucradas en un proceso de investigación judicial tienen el derecho de interponer los recursos que les permite la ley. Sin embargo, en el caso muy particular de la invitación que recibe el señor Francolini, a mí me parece que tenían que haberle dado la oportunidad de participar. La justicia tiene que ser igual para todos y la posibilidad de libertad de expresión también es igual para todos. Aquí no se trata de amparar impunidad ni esconder ningún tipo de delito, sino todo lo contrario, entender que hay una responsabilidad de parte del Estado de garantizar que la libertad de expresión se dé. Francolini había recibido la invitación de carácter hemisférico el pasado 28 de febrero. Dicha reunión inició este viernes y culminará el domingo 15 de abril en Medellín, Colombia. Pienso que tenían que haber considerado que su participación iba a ser en un escenario donde se iban a tratar temas vinculados a la actividad de la comunicación social o de las empresas de comunicación social, en donde no se le puede limitar a una persona participar, como tampoco se le puede negar a quienes se sientan afectados a presentar oposición a eso. Pero yo creo que la fiscalía o las partes involucradas tenían que haber considerado que no iba a cualquier escenario, iba a un escenario donde se iban a plantear temas vinculados a la realidad mediática de nuestro país. Para mí es de forma preocupante que después que se da permiso para que el presidente de Next TV participe en un foro sobre la libertad de expresión, como lo es la Sociedad Interamericana de Prensa, que se va a reunir próximamente, se le dé un permiso, luego se le niegue ese permiso. La acción de la Fiscalía ha sido criticada porque se ha visto como un ataque a la libertad de expresión e información. Si me preguntas en conclusión, ¿estoy o no en acuerdo o desacuerdo? Estoy en desacuerdo que se haya dado esa medida y que se haya cancelado la medida previa en que se le había dado el permiso para asistir a esta importante reunión. Nosotros dijimos en la campaña hacia el decanato que fuera quien fuera íbamos a defender la libertad de expresión. Hoy le toca a Next TV y como decano de esta facultad cuenta con el apoyo moral, el apoyo ético de nosotros como autoridades. Nos parece que sí ha debido darse la oportunidad al señor Francolini para que participara en esta reunión internacional de gran relieve de la Sociedad Interamericana de Prensa. Cualquier situación legal que él tenga que enfrentar, la justicia va a poder continuar haciendo todas las posibilidades y los procesos que se permiten y que efectivamente no quede el Estado quitándole vigencia o posibilidades de que exprese su posición ante una asamblea importante como es la Sociedad Interamericana de Prensa. En el año 2016, cuando el presidente de Nex, Ricardo Francolini, había sido detenido sin citación previa, la Sociedad Interamericana de Prensa consideró el hecho como una limitación a la libertad de expresión. Con cámara de Gerald Berry, Félix Antonio Chávez, Nex Noticias.